vais contando el sonido, ¿qué tal? La imagen entiendo que bien. ¿Sí? Vamos a ver. Sonido bien, buena imagen, Juan, bien, Mada, bravo. Bueno, Ana Ojer también está con nosotros, Pablo Casas, Francisco Atencia, Juan Peña, todo un crack, que si queréis a alguien, un crack de la cocina, ahí tenéis a Juan Peña, que nos va a dar de cenar a todos. Y bueno, un placer, Daniel Castillo, Anik, Miquel, todo ok. Fenómeno. Bueno, pues vamos a arrancar. Bueno, antes de nada, para que no se me olvide, porque yo tengo la cabeza en mil cosas, algunos de vosotros en el chat me habéis estado preguntando por el libro. Efectivamente, lo voy a poner ahí otra vez en el chat. Regalaros a cualquiera de vosotros tres trucos. Sabéis que el día 5 de marzo aparece mi libro Los trucos de los ricos. Bueno, y ahí lo pone, ¿verdad? 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos. A mí me gusta el libro, ¿cómo no me va a gustar, no? Si lo he escrito yo, pero bueno, yo creo que la gente que ya lo ha leído, algunas de las personas que he querido saber su feedback, bueno, pues les ha apasionado y bueno, pues encantado de que puedas ver esos tres trucos en la página web Los trucos de los ricos, ahí podrás ya descargarte esos primeros tres trucos para ti. Y si quieres más, si quieres los 92 trucos, ya hay gente que está haciendo la reserva del libro, que está en preventa ya en Amazon. Ahí tienes el link y encantado de poder aportarte más truquitos para que tu vida sea mejor, ¿vale? Ese es mi deseo. Gracias a ti, Francisco, y bueno, bienvenidos a todos. Y vamos a arrancar con este webinar que tengo mucha ilusión de impartir, porque tiene que ver, ¿verdad?, con esta pasión mía, que son las casas, ¿verdad?, los inmuebles, a través del Club de Inversores en Inmuebles. Bueno, Juan, ¿qué me vas a contar? ¿Cómo puedo ampliar mi capital, mi dinero? ¿Cómo puedo tener más rentabilidad a ello? O sea, que vamos a estar una horita juntos. Ya tenéis un primer regalito ahí, con esos tres trucos. Prometo al final daros otro regalo para todos los que aguantéis hasta el final. Y no os preocupéis, porque ya sabéis que vais a recibir la grabación del evento y también las diapositivas, ¿de acuerdo? Todo lo que es el PDF. Si no queréis tomar nota, no hace falta. Y mira por dónde empezamos. Antes de daros las gracias por venir, antes de eso, siempre queremos empezar con un hecho un poco curioso. Como este hombre, este inversor institucional, David Swensen, un crack, figúrate lo que hizo, lo tienes ahí en pantalla, ¿verdad? 1.000 millones, cogió 1.000 millones y los convirtió en 30 años en más de 23.900 millones. Este es un caso real, verídico, una eminencia en el mundo de la inversión y figúrate con una rentabilidad anual de 13,9%. Muchas veces estamos buscando rentabilidades como la de King Kong, como la de la masa, rentabilidades alucinantes. Y hay gente, curiosamente, como este hombre, David Swensen, que con una rentabilidad en épocas muy alcistas, en épocas muy bajistas, logró convertir esos 1.000 millones en 23.900. Y tú puedes decir, bueno, Juan, ¿y a mí qué más me da? Y tienes razón, pero ¿por qué te cuento esto? Te cuento esto porque le preguntaron esto. En una entrevista, Tony Robbins le preguntó a este hombre, oye, cuéntame, ¿qué es lo que debe saber un inversor? ¿Qué tres claves tiene que saber un inversor? Bueno, pues para ser alguien, bueno, pues que se acerque como tú, ¿no? A un inversor potente, un inversor de éxito. Y esto fue lo que contestó, figúrate, lo tienes ahí en pantalla. Lo primero, seleccionar, ¿vale? Quédate sobre todo con los verbos, lo voy a explicar un poquito, pero quédate con los verbos, seleccionar. No se trata de disparar a todo, se trata de seleccionar activos. Qué cosa más bonita, porque es lo que hacemos constantemente, seleccionar de un montón de cosas la crema de la crema, aquello que realmente aporte una rentabilidad positiva, ¿no? En este caso, hablando de inmuebles. Lo segundo, invertir a corto plazo. ¿Ves? Esa filosofía a mí me encanta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo incierto, tremendamente incierto, en el siglo XXI. De hecho, si una persona despertase después de ha estado dormido 10 años, cuando se despierte, dirá, ¿pero qué es esto? ¿Qué ha pasado con los hoteles? ¿Qué ha pasado con los coches? ¿Qué ha pasado con la tecnología? ¿Qué ha pasado con el mundo? ¿Con la crisis? ¿No? ¿Qué ha pasado con todo? Por lo tanto, me encanta ese concepto que va muy de la mano dentro de lo que es la filosofía de juanaro.com y de la Escuela de Inversión. Invertir a corto plazo en la dirección del mercado. Por cierto, no voy a mirar el chat porque yo soy como un niño pequeño y entonces rápidamente voy a hacer comentarios con el chat. Prefiero que os guardéis las preguntas. Si tenéis preguntas para la parte final, prometo destinar unos minutitos para contestar algunas preguntas. De hecho, mi compañera que está por aquí, la directora de logística, Madalena Rodríguez, va apuntando. Si tenéis alguna pregunta y la ponéis en el chat, Madalena, pues se la irá recogiendo. Si queréis mejor guardar la pregunta y ponerla después, cuando toque el apartado de preguntas, os lo agradezco. Bueno, decíamos, primero, seleccionar activos. Segundo, invertir a corto plazo. ¿En qué dirección? En la del mercado.
Juan, ¿qué es eso de la dirección del mercado? Pues cuando están subiendo ese activo, porque no te olvides que ese activo terminará bajando, esa inversión terminará bajando. Por lo tanto, en la dirección del mercado, me encanta esa frase. Y la última, la de colocar activos, que lo explico ahí, se trata de que él denomina, David Swensen denomina colocar activos a lo que es diversificar, no centrar todo tu capital en una única familia de inversión. Por lo tanto, fabulosa esta lección de David Swensen y así arrancamos. Y cómo no, hoy en día tenemos 100.000 distracciones y tú estás hoy aquí en directo. Eso lo valoramos mucho, todo el equipo que trabaja diariamente en la Escuela de Inversión y el equipo de juanaro.com, ambos equipos, ¿para qué? Para aportarte esa mejor educación financiera y sobre todo esa educación de cualquier inversor. Hay tres cositas que a mí me encanta de lo que es ese espíritu empresario, ese espíritu emprendedor e inversor, ¿no? Para mí, creo que un emprendedor tiene que tener una parte de inversionista también, como no, ya lo es, empresario. Y hay tres características vitales en esa persona que tienen que ir de la mano. Es como sus tres monedas, ¿no? Que no debe de perder ninguna de las tres. La primera moneda es la de la oportunidad. Es decir, estar constantemente con los ojos abiertos porque hay oportunidades allá afuera cada dos por tres. La segunda, estaríamos hablando del riesgo, la segunda moneda. Bueno, pues sí, vivimos en un mundo donde tienes que amar el riesgo, pero para eso está el formarte, ¿no? Para que ese riesgo no te lleve a tirarte por un precipicio. Y la tercera es la independencia, ¿vale? Figúrate, qué tres monedas. ¿Por qué la independencia? Porque es muy fácil que caigas en las garras de los medios de comunicación o en las garras de la información falsa, o que un amigo, un conocido o un gurú te diga cualquier cosa. Por lo tanto, esa tercera moneda de la independencia es ser independiente, ser tú mismo, que perdemos muchas veces ese don y rápidamente nos dejamos manipular, ¿vale? Bien, después de esta chapa, seguimos. ¿Quién es Juanito Aro? ¿Quién soy yo? Bueno, pues para aquellos de vosotros que sois nuevos y además como este evento se está grabando y lo van a recibir todas aquellas personas que se han registrado, pues si no me conoces, bueno, pues rápidamente me presento. Aquí estoy. He dado conferencias y he sido formador, pero me defino sobre todo como un inversor en inmuebles, que llevo haciéndolo, como bien pone ahí, desde el año 1996. Es verdad que soy entrenador personal en inmuebles y en finanzas e inversiones bueno, de más gente. Y he fundado pues ahí unas cuantas compañías, unas cuantas empresas. Me gustan los mercados financieros. También he toqueteado mucho diferentes mercados del año 2005. Y luego, bueno, pues soy un fanático del baloncesto porque he sido árbitro, jugador y también entrenador en Francia y en España. Tengo dos hijos maravillosos, dos tesoros, además de mi mujer, como no, Sara y Daniel. Y sobre todo lo que pongo ahí al final, ¿verdad? Creo en las posibilidades ilimitadas del ser humano. Siempre he creído en ellas. ¿Por qué? Porque he visto todo tipo de situaciones. Esos dos grandes impostores que son el éxito y el fracaso. Bueno, lo que decíamos, vídeo y material de la conferencia. ¿Qué pasa con él? No te preocupes, te lo vamos a entregar gratuitamente para que puedas repasarlo. O si lo quieres compartir, pues genial también. Lo recibirás por mail en tu correo electrónico cuando te registraste. Y mira, vamos también con este concepto, también muy interesante, ¿verdad? Porque un inversor, muchos nos llamamos inversores, ¿verdad? Pero muy pocos pensamos en este concepto de la temporalidad del inversor. ¿A qué me refiero con esto? De que muchos invertimos quizás en un fondo de inversión, invertimos en un tipo de seguro, invertimos en un inmueble, invertimos en bolsa, invertimos en un negocio, lo que sea, ¿vale? Pero ¿qué es la temporalidad? Es esa visión, es esa mentalidad de estar pensando año tras año. Es decir, no pensar en semanas, no pensar en días, no pensar en meses, pero sí en años. Pero no muchos años, no 5 años, 10 años, pero sí saber que cuando tú inviertes tiempo, también tiempo para aquellos de vosotros que estáis construyendo negocios, que no deja de ser una inversión, es un activo, vas a construir algo que va a tener un valor muy alto o muy bajo, da lo mismo. Pero al final se trata de ese concepto, de que no pierdas el concepto de temporalidad y de ser tremendamente rígido, tremendamente, iba a decir, sin emociones. ¿Por qué? Porque al final es un juego de números, ¿vale? Te tienes que divertir, pero cualquier inversión es un juego de números. Si tú estás en una inversión a 2 o 3 años y no te está dando una rentabilidad de más de un 4, 5, 6, 7%, tienes que pararte a analizarla. Por eso digo que un inversor, cuando hablamos de temporalidad, tiene que pensar en años. Eso es muy, muy importante.
Y bueno, como valor añadido, como más hoy en este webinar, lo que quiero contarte, además de cómo funciona nuestro club, que por supuesto queremos compartirlo contigo porque puede serte de ayuda o a ti o a alguien que tú conozcas para poder crearte esa libertad financiera, ese patrimonio, ¿por qué no inmobiliario? O esa tranquilidad financiera por tener quizás unas rentas. Antes de hablar de todo ello, sí quiero compartir contigo un test que hemos elaborado el equipo de la Escuela de Inversión y de juanaro.com, que para mí tiene mucho sentido. ¿Qué te voy a pedir? O bien ahora, o bien después, cuando recibas la grabación, lo puedes hacer ahora conmigo. Podemos empezar ya a jugar. Si tienes un boli, digo jugar porque creo que la vida es un juego, ¿verdad? Nos lo tomamos demasiado en serio todo. Pero lo que decía, te voy a pedir si quieres jugar conmigo o acompañarme conmigo, ¿la idea cuál es? La idea es que cuando tú tengas delante una inversión, una inversión para realizar, la que sea, te hagas estas 10 preguntas y que las puntúes del 1 al 10, ¿vale? Siendo 1, digamos, lo contrario a las afirmaciones que vas a leer, es decir, si ponemos un ejemplo, por ejemplo, una afirmación sería, conozco mucho este tipo de inversión, ¿vale? Bueno, pues si la conoces demasiado y eres un crack en ella, un 10, un 9, un 8. Si no tienes ni idea, pues un 1, un 2, ¿vale? Siempre la puntuación entre 1 y 10, siendo 10 la más alta y 1 la más baja. Entonces, te voy a presentar 10 preguntas para que tú las analices, para que tú digas, bueno, voy a puntuarme, tengo delante esta inversión, la que sea. Oye, Juan, ¿puede ser la del Club de Inversores en Inmuebles? Sí, puede ser la del Club de Inversores en Inmuebles o cualquier otra, ¿vale? Este test es para, opino, te puede servir para que no te lleves muchos sustos en la vida. Humildemente, esta no es la panacea, esto no es un test avalado por Harvard o por la Universidad Complutense, ¿no? Pero bueno, pues como me gusta a mí, ¿no? Es lo que a mí me hubiera gustado hace muchos años que alguien me hubiera dicho, Juan, antes de entrar, porque yo palmo pasta en inversiones. Y igual que he ganado, y esto es lo bonito de la vida, que hay que ganar y perder para saber un poquito los dos escenarios, ¿no? Pero como te decía, me hubiera gustado a mí que hace 10 o 15 años, por eso hacemos todo esto, ¿no? Para evitar que te ocurran pues descalabros. Entonces, vamos con estas 10 preguntas. Puntúate, perdona, cada una de ellas, de 1 a 10, porque luego te voy a pedir que las sumes. Eso te va a dar un total, ¿vale? Luego, al final, seguimos. Vamos con las primeras cuatro preguntas. Aquí las tienes. La primera, el dinero que deseas invertir no lo necesitas a corto plazo. ¿Podrías prescindir de él? ¿Vale? Si puedes prescindir de él, si no te hace falta a corto plazo y no tienes ningún problema, pues puntúate entre 8 y 10. Y si por el contrario, no, es que, oye, es que si voy a invertir en esto, es que hay, lagarto, lagarto, si además lo pierdo, si igual lo necesito dentro de 6 meses, pues puntúate 1, 2 o 3, ¿vale? Segunda pregunta o afirmación para que puntúes entre 1 y 10. ¿Conoces la empresa donde vas a invertir? ¿Tiene una buena y dilatada experiencia en ese tipo de activos? ¿Cómo es su imagen? ¿Es positiva? ¿Vale? Si es todo lo contrario, 1, 2 y 3, 4, depende, ¿vale? Siendo 1, como siempre, la más baja y 10 la más alta. Número 3. ¿Conoces a los directivos? Fíjate, curioso. ¿Por qué? Porque para mí es relevante esto. ¿Conoces algún directivo o CEO de dicha empresa? ¿Has recabado información sobre la misma por distintas fuentes? Bueno, pues a partir de ahí ya sabes, entre 1 y 10, puntúate. Si es que sí, pues más alto y si es que no, más bajo. ¿El activo en el que vas a invertir es algo que utiliza una elevada población en la que invierte gente con recursos o gente con prácticamente ningún recurso y demás? ¿Vale? Porque podrías estar ante un esquema Ponzi piramidal o ante un negocio fraudulento. ¿Vale? Esa es la número 4. Por lo tanto, vamos con las siguientes, las 5, 6, 7 y 8. La recuperación del capital. ¿Qué importante es esto? ¿La recuperación del capital va a ser antes de 2 años o va a ser mucho después? Bueno, pues si cuanto más alejado esté, pues una puntuación más baja y cuanto más cerca de 2 o menos de 2, una puntuación más alta. ¿El activo en el que estás invirtiendo está en tendencia alcista? Se encuentra subiendo, es decir, está en auge o resulta que ni Dios habla de ello, o muy poco, o es una población, un apartado de la población muy pequeña, o tiene signos de agotamiento, ¿vale? Si tiene signos de agotamiento, pues ya sabes, puntuación baja, y si es un producto, servicio, un tipo de inversión donde mucha gente, cuando digo mucha, es una gente, la gente va llegando cada vez más, ¿vale? Importante ese tema. Número 7, figúrate, y esto se estudia. De hecho, he grabado un vídeo recientemente que hablo de esto. En las mejores universidades, las más prestigiosas del mundo, en carreras, en MBAs, en carreras de administración de administración de empresas, en económicas, en temas de diseño,
directivos, temas de estrategia empresarial, psicología, se toca mucho este aspecto, incluso en tema, como digo, de administración de empresas, la intuición, ese gran olvidado. Pero esto es muy importante. Yo cuando le invito a la gente a invertir con nosotros, siempre intento ver signos en el otro lado de si esa persona se encuentra nerviosa. Es más, suelo decir esta frase, si tú puedes dormir tranquilamente esta noche y no tienes ningún problema, y te levantas mañana por la mañana fresco como una lechuga, eso quiere decir que no te chirría. Si le empiezas a dar vueltas, estás nervioso, tienes problemas, olvídate de esa inversión. Para mí la 7, que puede parecer desapercibida para muchos, para mí, para mucha gente, no para mí solo, es vital. Es como cuando te enamoras de alguien, ¿vale? Si no te enamoras, no te enamoras, no pasa nada, pero si algo te dice es que no sé, no estoy seguro, eso la intuición te está hablando, ¿vale? No los medios de comunicación, no las redes sociales, no, no, la intuición. Y esa te habla siempre, todos los días, y va contigo, y no te va a engañar, pero hay que escucharla. Y en esta sociedad vamos tan rápidos que no la escuchamos. La siguiente. Bueno, bienvenidos a todos. No puedo ir saludando a todo el mundo porque si no, ¡puf!, se me va la olla. La empresa en la que vas a invertir, la número 8, la empresa en la que vas a invertir existe y está registrada en España. Oye, Juan, ¿y por qué en España? Bueno, pues porque la otra opción es que pueda estar registrada en un paraíso fiscal o en un país muy, 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 muy lejano, ¿vale? Eso quiere decir que ahí hay más riesgo, a mi entender, en este test, sí, ¿vale? Sí hay más riesgo. Eso no significa que te vaya a salir mal o bien, pero digamos que al final se trata de que sumes todas las puntuaciones, ¿de acuerdo? Esa sería la número 8. La número 9, ¿qué habilidades tienen los directivos de la empresa en ese tipo de inversiones? Es decir, la gente que te está diciendo que inviertas, primero, invierten ellos, segundo, ¿qué resultados tienen? Tercero, ¿tienen experiencia en ese tipo de inversiones? ¿Tienen talento para ello? Si es que sí, 8, 9, 10, 7. Si es que no, o crees que no, pues ya sabes, puntuación baja. Número 10. ¿Existe un contrato bien redactado y que entiendas o por el contrario es complejo o no existe ningún contrato? Me encuentro con muchas personas que invierten poco, mucho capital en cosas que ni siquiera existen contratos o que existen contratos online que muchas veces ni tienes copia en tu poder, ¿no? Por lo tanto, este tema también es importante para, bueno, pues porque oportunidades, como decía antes, hay muchísimas. A partir de ahí, suma estas 10 preguntas. Suma el total de tus puntuaciones y podrás imaginar que si la puntuación total está entre 70 y 100, yo consideraría que, bueno, que vale la pena seguir adelante con la inversión. Bueno, Juan, con este test ya está, ya me tiro a la piscina. No, pero digamos que sí te puede servir para que automáticamente lo deseches, porque si estás entre 50 o 45 y 70 de esa puntuación global, bueno, pues igual tienes que seguir investigando un poco más. Si está por debajo de 50 o de 45, yo no la tendría en cuenta, ¿vale? Pero esto, como siempre, es según, como dice mi gran amigo Anso Pérez, según mi experiencia, ¿vale? Yo no tengo mucha idea, pero según mi experiencia, esto te puede funcionar y te puede ayudar, ¿vale? Seguimos adelante. Por cierto, al final tendremos un par de vídeos para los que estéis con nosotros y así cerraremos el webinar, como cerramos todos los webinars, con uno o dos vídeos que te aporten valor, como siempre. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Lo he dicho aquí, ¿no? ¿Dónde está la casita, verdad? Esto que me tiene maravillado. Pues, ¿de qué? De inmuebles. Vamos a hablar de inmuebles, que es mi pasión y como te he dicho, llevo desde el año 1996 con ello. Y bueno, pues sigo aprendiendo cada día, por supuesto, pero me apasiona, ¿no? Me apasiona ese mercado y siempre me ha apasionado y me lo rodeo de cracks dentro de lo que es el mundo del sector inmobiliario. Y bueno, ¿qué noticias podemos sacar últimas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el tema del alquiler, ¿no? Esta es una noticia reciente donde te habla de cómo se ha cerrado el año 2018, ¿no? Figúrate qué variaciones interanuales han tenido, ¿no? Figúrate, en el año 2018 una variación, una subida del 24,93 en Canarias, 24,86 en Cataluña. Estaríamos hablando, el único descenso ha sido el del País Bajo, Vasco, perdón, el del 2,12. Pero estamos hablando de qué, variaciones mensuales del 2,84, pues vemos, no hace falta tampoco ser un lumbreras, vemos como el tema del alquiler sigue subiendo. Eso es bueno para el sector, buenos para unos, malos para otro, para el inquilino no será tan bueno, lo entiendo, pero como aquí estamos hablando de mentalidad de inversor y de que seas tú el que tengas un patrimonio inmobiliario,
pues esta noticia es relevante, ¿de acuerdo? Es ver en qué tendencia está, si es alcista o bajista. Mira lo que pone aquí, Madrid finaliza 2018 con una subida interanual en el precio de la vivienda usada del 17%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado, como ves, en 3.844. También curiosa la subida de Valencia en un 16,4% y Málaga de un 15,3%, ¿de acuerdo? Tenemos también aquí Girona con un 14,5%, Huesca con un 14,3%, Granada con un 13,4%, Logroño con un 13% y Pamplona un 12,3% de subida media en ese pasado año. Por lo tanto, interesante esta noticia. ¿Qué más nos dicen en estas noticias? Mira el Economista, nos habla de lo que se prevé, ¿no? En lo que va a ocurrir en el año 2019, bueno, pues se prevé que durante los primeros meses pueda continuar subiendo un poco los precios de la vivienda y que más del 87% de los encuestados preferiría vivir en una casa en propiedad, cosa que, bueno, estamos viendo cómo los bancos pues están haciendo caja pues con más créditos y préstamos hipotecarios, ¿no? Como bien sabemos, otra tendencia alcista, otro dato alcista del año pasado. Tenemos aquí también, según Servihabitat, pues que las compraventas de viviendas van a crecer, bueno, crecerán un 12% en el 2018 y un 5% en el 2019. También una noticia reciente que nos dice también lo siguiente: expansión, comprar un piso para alquilar ofrece un rendimiento de más de un 11%. ¿Por qué habla de esa rentabilidad? Que tú podrías decir, bueno, pero hay muchos pisos que dan una rentabilidad de un 4, de un 5, un 6, una rentabilidad de un 11% en alquiler es muy alta, es verdad, es alta. ¿Pero por qué dice eso? Porque está hablando de la rentabilidad compuesta, está hablando de la rentabilidad del alquiler puro y del mixto, de la revalorización que va teniendo esa vivienda año tras año. Por ese motivo, cuando tú cruzas esos dos indicadores, la rentabilidad del propio activo más la rentabilidad del alquiler, pues por supuesto deja más de un 11%. Por lo tanto, muy acertado este artículo de expansión, muy bueno. Lo siento, Ruth, no puedo volver ahora a la pregunta 9 y 10. Lo he visto ahora tu comentario. Cuando he ido a pasar la diapositiva lo he visto. Pero no te preocupes, como te va a llegar el vídeo y te van a llegar las diapositivas, lo vas a poder parar todas las veces que quieras. Seguimos. Otra noticia. 6 de cada 10 españoles creen que el precio de la vivienda subirá en 2019. Bien, yo creo que también todos estamos de acuerdo con esa apreciación. Otra noticia más. Bien, hay muchas noticias, las puedes encontrar en Google y a mí me gusta siempre ver sobre todo qué hacen los bancos. Nosotros sabéis que compramos lotes de inmuebles a bancos, a fondos de inversión, a precios muy económicos dentro del Club de Inversores en Inmuebles. ¿Y qué ocurre? Que hablamos con gente muy potente o poderosa, lógicamente, del sector, ¿no? Y bueno, no con ellos, sino también con otro tipo de personas también que mueven los hilos para darnos cuenta que, según mi criterio, que es una cosa que me pregunta mucho, oye Juan, ¿tú qué crees que va a durar el tema del sector inmobiliario? Bueno, pues creemos todavía en que los próximos 2 o 3 años vamos a tener alegrías, aunque nunca se sabe, nadie tenemos una bolita, ¿no?, para saber, mágica, para saber el futuro, pero los indicadores están ahí y cuando haya indicadores que demuestren lo contrario, que las grandes fortunas, los grandes empresarios empiecen a vender sus activos, es cuando habrá que preocuparse, pero por ahora los indicadores son más que positivos. Bien, esta diapositiva que tienes ahí, ¿qué nos dice? Pues ya sabes, es decir, la historia un poco de la humanidad, ¿no? La mayoría trabajan por dinero, pero muy poquitos hacen que su dinero trabaje para ti, y nosotros en lo que estamos especializados es en esto, ¿no? En el ladrillo, que los inmuebles te proporcionen dinero a ti y pueda que, pues pueda lo que hablamos por aquí, que va a venir ahora prontito esa diapositiva, estaba buscando el águila, digo que se me ha escapado, ¿no? Ahora hablaremos de este concepto que viene conmigo, ¿no? ¿Por qué me encanta siempre en los cursos, conferencias y por qué no me separo del águila? Porque me mantiene pues recordando que la vida es eso, es libertad. La vida es libertad, porque ¿para qué? Para que hagas cosas con tu vida más creativas, o puedas estar con tu familia, o viajar, o hacer lo que sea, no que seas una máquina de estar trabajando por el dinero. ¿Y eso cómo se logra? Pues teniendo ingresos automáticos. Y la familia de los inmuebles, es donde invierten los ricos, es una forma de que lo logres, ¿vale? Vamos a ir hablando de ello. Mírale, aquí tienes el águila, ¿ves? Está en todos los lados, le veo por todos los sitios. Este es el concepto de libertad que yo quiero transmitirte a ti, ¿de acuerdo? Y Juan, ¿eso es posible? ¿O esa cuando la estrenan en Finesa y es Brad Pitt? No, que no es una película, es una realidad. Lo que hace falta es que te juntes con aquellas personas que tienen patrimonio y que te puedan ayudar a crearte el tuyo, o que te puedan ayudar a tener rentas mensuales, o que puedas a sacar rentabilidades
positivas anuales con un dinero determinado, ¿vale? De eso vamos a hablar hoy. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todos tenemos sueños, todos tenemos deseos de lograr que nuestra familia, los nuestros, todos tenemos sueños y son buenos. Ahora, a partir de ahí, este mes que es vital, enero del 2019, para planificar todo el año, ¿por qué no hacer algo distinto? ¿Por qué no conocer cómo estás haciendo? Y por eso me encanta que estés aquí y te lo agradezco, conocer cómo funciona un club de inversores en inmuebles, ¿vale? Y eso dice mucho de ti, el que tú estés ahora en directo o si me estás viendo en diferido, habla muy bien de ti, porque en esta sociedad el dinero, los ricos, el hecho de el hablar de independencia financiera o libertad, el águila, los globos, los sueños, parece que uno está zumbado, parece que es algo ilógico, pero no lo es. Hay una pequeña porcentaje de la población y cada vez más, gracias a la tecnología, que lo va logrando. Ahora, vamos a ver si lo puedes lograr tú, porque no se trata de saber más, no se trata de trabajar más ni de ganar más, ¿vale? Lo vamos a ir viendo hoy. Porque, ¿qué está ocurriendo? Lo estamos viendo, la banca no te da nada por tener el dinero ahorrado, pero absolutamente nada, es más, si puede te quita. Entonces, está perdiendo valor, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esos ahorros que tú puedas tener, verdad? ¿Qué pasa con esos ahorros? Ese dinero que tú puedas tener. ¿Qué pasa? Estos billetes son falsos, sí, lo digo por si me queréis dar un palo, que sepáis que son falsos. Lo digo porque la gente dice, bueno, Juan, ¿por qué sacas esos billetes de 500 euros? Que ahí hay muchos billetes de 500 euros y Hacienda está tras ellos. Hacienda está buscando quién tiene tres billetes de 500 para ir a por él. Bueno, ya sabemos la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tenemos que hacer que ya sean 1.000, 5.000, 10.000, 100.000, tiene que estar trabajando para nosotros el dinero. Y sí, tenemos un montón de posibilidades, pero ¿por cuál me decanto? Bueno, pues yo te voy a explicar la nuestra. Sin acritud, con sencillez, con humildad. Si te gusta y quieres pedir más información, hazte el test que hemos visto al principio. Si es así, pues encantado de que te unas a nosotros, o por lo menos que sigas conociéndolo. Pero es una manera para matar dos pájaros de un tiro, para tener rentas mensuales que te permitan no tener que estar dependiendo de una posible o futura jubilación o de una pensión, y sobre todo para que empieces a hacer realidad tu calidad de vida, ¿no? Esto es vital. Hablamos siempre nosotros, mis socios y yo, hablamos del club de los ocho, ¿no? El lograr 8 inmuebles en menos de 5 años sin pedir hipotecas, ¿vale? Porque si no es relativamente sencillo, entre comillas. Pero estamos hablando de qué. ¿Me estás hablando, Juan, que el club de inversores en inmuebles de la Escuela de Inversión tiene un plan, una estrategia para lograr 8 inmuebles antes de 5 años? Sí. ¿Y por qué 8? Pues porque las sociedades que se dedican a arrendamiento de servicios en este país pasan de pagar el 25% de impuestos a sociedades a pagar el 3,75%, un porcentaje, pues bien, asumible, sensato. Entonces, el juego está ahí, en que tú tengas 8 viviendas en una sociedad que se dedica al arrendamiento de viviendas. ¿Para qué? Para pagar muy poquitos impuestos y que esas 8 rentas de más de 3.000 euros al mes te permitan que el águila, volar, Juan, voy a volar, me voy a tirar por la montaña. No, no, es metafórico, es de forma retórica, tú me entiendes, ¿no? Pero ser más libre, no tengas que estar todo el día para pagar facturas trabajando, que no es malo, no es malo, pero existen más cosas por ahí fuera. Yo quiero que tú las pruebes o que estudies, las investigas. Ya sabes lo que digo yo en mi curso, ¿verdad? NNNC, no me niegues y no me creas. A ver, Juan, que no te niegue y que no te crea, entonces, ¿qué hago? Experimentalo. Sigue investigando, pero por ti. No tienes que creerte lo que te digo, pero tampoco negarlo, porque a veces somos los peores enemigos nosotros mismos. Bueno, una posible solución, ya vamos de lleno a la chicha, ¿no? ¿Qué dos formas tenemos nosotros, o qué dos formas te invito a esto, ¿no? A poder invertir en inmuebles. ¿Qué dos vías, qué dos caminos? Bueno, la primera es esta, ¿no? La de aprender tú, ¿por qué no? El empezar tú y hacerlo tú de forma activa. Lo que denomino aprendizaje activo, que es, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿vale? A través de la Escuela de Inversión, a través de juanaro.com, y la segunda es la pasiva, ¿no? Donde tú te apalancas en gente que ya lo está haciendo y, bueno, pues no tienes que ser un crack en ello. Tú ya eres crack en lo que seas en tu vida, en lo que hagas bien, que se te dé bien esa piscina que dice el gran Anso Pérez, esas habilidades que tienes. Eso, ¿qué va a hacer? Te va a permitir que sigas ahí siendo un crack en ello. Y lo otro, pues si coges la dos, te apalancas, un término que ya sabes que los ricos lo utilizan sí o sí de múltiples facetas, ¿vale? Entonces, seguimos.
Todas las preguntas, por favor, si queréis, bueno, está bien que la ponga Melisa, ya Madalena la habrá recogida y Madalena lo que irá es seleccionar, porque no creo que dé tiempo a todas las preguntas, pero va a seleccionar las preguntas y no os preocupéis, nos mandáis un mail, tenéis en la misma página web clubdeinversoresenimuebles.com.es, perdón, tienes un WhatsApp, directamente en la página web le das al WhatsApp y automáticamente te pones en contacto con nuestro equipo y cualquier duda que tengas, ahí estamos a tu disposición. Luego te damos los datos. Bueno, lo que decíamos, ¿cuál es la forma activa, Juan? Si yo quiero aprender a ser inversor, a hacer esto que tú quieres, que tú nos dices que podemos conseguir esa independencia financiera, bueno, pues tienes estas vías, cursos digitales en la tienda online, entrenamiento privado o bien la figura de colaborador oficial que tiene la escuela de inversión. También es verdad que en la escuela online, en juanaro.com, ahora mismo, las rebajas de enero, qué curioso, ¿verdad? Coincide este evento, este webinar, con estas segundas rebajas. Por lo tanto, si tú eres una persona que dices, oye, yo quiero aprender, quiero tener cursos o quiero empezar con cursos desde casa online, que, bueno, pues ahí tienes una variedad muy grande, muy importante. En la página web juanaro.com, ahí tienes las rebajas de El Corte Inglés, no, de juanaro.com. Ahí tienes cursos que te pueden ayudar si tú quieres coger esta forma activa o bien un entrenador personal. Bueno, tienes multitud de facetas, ¿vale? La otra opción, la número dos, la pasiva, ¿qué es? Pues que te apalancas. Oye, pero es que Juan, eso me da un poco de miedo. Bueno, pues el test que decíamos al principio, ¿vale? Te voy a explicar todo esto de forma muy simple y muy detallada. Mira, esta diapositiva tiene mucho, mucho achicha también, ¿no? Mucha carne. ¿A quién va dirigido el club? Esto no es para todo el mundo, ¿vale? Por lo que decíamos, porque estamos hablando de que es un club pequeño donde al final hemos hablado de qué, de 5 años. Oye, Juan, me estás hablando de que vamos a tener que estar juntos 5 años. Es una idea. Tú decides cuándo te vas. Pero esto es un club ¿para qué? Para que más personas, y ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo de todo el equipo de juanaro.com, de la Escuela de Inversión? ¿Cuál es? Lograr que tú, seas quien seas, un ama de casa, un jardinero, un empresario, me da igual quién sea, la mamá de Tarzán, Kung Fu, me da igual qué es lo que vamos a hacer, a aportar ese valor que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos? Compramos lotes bancarios en toda España, lotes de inmuebles a bancos, a fondos de inversión, ¿y qué queremos? Darlos ¿a quién? A nuestros inversores y hacer que ese dinero se multiplique. Entonces, para hacer eso, tiene que haber una complicidad, porque vamos a ser de alguna manera socios, ¿verdad? Socios, aunque tú te apalanques en nosotros. Entonces, no todo el mundo vale para eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene muchos miedos y cada vez hay más, porque la sociedad, el sistema, el Estado, la banca, todo el mundo te impregna miedo. Y entonces al final salimos a la calle con mil temores. Si eres una persona así, no pasa nada. Ahí hay un largo camino todavía para recorrer. Pero esto es un club para aquellas personas que en serio quieren decir, oye, yo quiero conocer más del club, quiero profundizar, ¿vale? Por eso digo que no es para todo el mundo, no me lo tomes a mal, no es que sea un club elitista, simplemente que bueno, que hay gente que todavía tiene ciertos temores y necesita quitarlos antes de arrancar. Bueno, ¿cuáles son las 6 fortalezas que tenemos en nuestro club? La primera, la he dicho, son activos, son inmuebles que no vas a encontrar por ahí en la calle, muy poco frecuentes, porque vienen de bancos y de fondos de inversión. Tenemos todo el equipo, más de 22 años de experiencia en este tipo de negocio, de sector, de la compra, venta y bueno, y más cosas de todo lo que es los inmuebles. Estamos hablando de que somos socios, es decir, el concepto de club es este, es decir, nosotros que ponemos todo el trabajo y los inmuebles. ¿Qué vas a poner tú? Capital. Luego hablamos de ello, ¿vale? Capital, por lo tanto, es una sociedad magnífica donde al final vamos a poner lo que cada uno aporta. ¿Para qué? Para que tú tengas eso que he dicho antes. Un patrimonio a tu nombre, si quieres un patrimonio, si no quieres inmuebles, porque lo tuyo es viajar o lo que sea, pues no pasa nada. Nos centramos en qué, en eso, en la parte de crear un capital mayor. ¿De acuerdo? Luego hablamos de ese tema. Número tres, estamos hablando de rentabilidades de un 15 a un 40%. Depende. De 3 a 5 meses, sí, pero estamos hablando, depende de qué tipo, depende de la tipología que cojas dentro del club, ¿vale? Lo entenderás en un ratito. En un ratito lo vas a ver. Estas son las 3 primeras fortalezas, vamos con las 3 segundas. Muchas veces sin escriturar, es decir, lo bueno que tenemos es que los lotes los escrituramos nosotros, una empresa de nuestro grupo, y una vez están escriturados, pues nos apalancamos en ella para poder vender esos activos y coger esos beneficios y dártelos a ti. De esa manera, tú no tienes que escriturar, no incurres en gastos, no tenemos que pagar más impuestos, es todo más limpio y más sencillo, ¿vale? Lo siguiente, todo esto se hace lógicamente
pues de la forma más jurídica, más interesante y de la forma fiscal más rentable para ambas partes, que se llama préstamo participativo. Es donde tú estás haciendo un préstamo en un negocio inmobiliario, se devuelve el préstamo, que lógicamente es neutro, no cotizan, no tiene impuestos, y sí cotiza lo que son los beneficios. Es la mejor manera para que puedas intervenir y para que no tengas que estar, pues lo que decíamos, ¿no? Que ese capital vaya menguando. Y lo siguiente es lo que decíamos, ¿no? Son operaciones. Pueden ser a corto plazo, pueden ser de 6 meses a un año, depende, ¿vale? Depende de la modalidad. Pero estas son las 6 fortalezas que tiene el club. Bien, lo que decíamos, tenemos dentro del club 3 vías, ¿vale? 3 caminos que tú puedes elegir con el que te sientas más cómodo. El primero, somos socios, préstamo participativo. El segundo, compras directamente. Tú puedes comprar a partir de 40 a 50 mil euros inmuebles directamente a la escuela de inversión que provienen de bancos o de los fondos de inversión, o te buscamos el inmueble a la carta también, ¿vale? Esa es la opción número 2, ahora hablamos de ella. Y la número 3 es, nunca mejor dicho, también a la carta, servicios a la carta, arrendamiento de servicios inmobiliarios. Vamos a pasar por cada uno de ellos para que los entiendan mejor. Vamos con la opción número 1 del club, la de somos socios. Estamos hablando de que hablamos de capitales de más de 100.000 o más de 100.000. Ese sería el préstamo participativo, ¿vale? Estamos hablando de confianza, claro que sí, porque nos tenemos que conocer y vamos a trabajar juntos, aunque sí es verdad que hay un inmueble o varios inmuebles que lógicamente están avalando la operación, pero se trata, no hay que ser demagogos, se trata de un acto de confianza, aunque existe un contrato validado por los abogados, por el departamento jurídico nuestro y seguro que tuyo también, todo está bien clarito, ¿vale? Pero aún así, bueno, pues el concepto, lo que es la columna de la confianza es importante. Tú solo pones capital, apalancamiento total en nosotros, lógicamente. Nosotros ponemos el trabajo y los inmuebles y las rentabilidades que ya hemos comentado, del 15 al 35%. Una vez tú has elegido esta opción, la primera, tenemos una reunión, si tú tenemos inversores en España y fuera de España. Entonces, si estás fuera de España o estás en otro lugar que no te permite venir a Madrid, a nuestras oficinas, pues hacemos una videoconferencia. Pero la primera reunión es esta, lo que es crear una estrategia patrimonial inmobiliaria a 5 años, ¿vale? Donde vamos a definir qué quieres tú hacer en 5 años. No te equivoques, no significa que tengamos que estar juntos 5 años. Podemos estar, sí, o 10, los que tú quieras, o un año, o 6 meses. ¿Por qué? Porque tú, cada operación, una vez que la operación se ha acabado, a los 5, 4, 6, 8 meses, directamente se te devuelve el capital y los beneficios y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que yo, lo que decíamos del águila, mi ilusión será que tú tengas una serie de rentas todos los meses y para eso vamos a trabajar todo el equipo si lo deseas. ¿Qué va a marcar ese camino? Esta reunión, la estrategia donde tienes 12 preguntas que vamos a desarrollar juntos para tener una claridad de la hoja de ruta, de lo que es el mapa, de dónde quieres llegar y qué vamos a tener que hacer año tras año con ese capital, sean 100.000, sean 200.000, 300.000, lo que sea. ¿Para qué? ¿Por qué no? Tener 8 o más inmuebles, ¿vale? Que quieres tres, tres, que no quieres ninguno, ninguno. Pero esa es la estrategia patrimonial inmobiliaria, ¿vale? De inmuebles. La segunda, el AFI, asesoramiento fiscal integral, también. Después vamos a tener una reunión con nuestro asesor fiscal para, bueno, pues una vez hecha la estrategia para poner en orden todo esto, desde cómo se van a cobrar los beneficios, desde pues un poco cómo van a tributar esos inmuebles, si los vas a querer vender o vas a querer alquilarlos, cómo tributan las rentas, qué tipo de sociedad hay que crear, todo ese tipo de información que lógicamente es muy importante para ti. Estas son las 2 primeras reuniones que vamos a tener una vez que tú eliges la opción 1. Dentro de esta una opción 1, ¿ves? Otra vez tenemos 2 opciones para ti, 2 caminos. No quiero que te pierdas, sigue conmigo. La primera, que es lote completo de inmuebles, se denomina la 1A, y la segunda es la 1B, donde se asignan varios inmuebles. ¿Por qué varios, Juan, si tengo 100.000 euros? O si yo quiero poner solo 100.000 o 130.000. ¿Por qué varios inmuebles? Por el efecto apalancamiento. Es decir, con esos 130.000 podemos reservar 2 o 3 inmuebles para ti, venderlos y tú participas de los beneficios en un 65% de los beneficios de esos inmuebles, por el efecto apalancamiento, ¿vale? Esto es lo bonito y esto es lo que hace que exponencialmente tú puedas crecer con nosotros. Vamos primero con el 1A, ¿vale? Y luego el 1B. 1A, ¿qué significa el lote completo de inmuebles? Nosotros cada 2 meses o 3 compramos lotes de inmuebles a bancos. El último que hemos comprado han sido 84 inmuebles en Madrid, Valencia, Málaga, Toledo, Guadalajara, Alicante, bueno, 84 inmuebles.
en ese lote, cuando sacamos, cuando vamos a comprar al banco o al fondo de inversión, tú puedes elegir en ese momento decir, oye, yo entro en la fase de compra que ves ahí, entro en la fase de compra como socio o es nuestro. Esto significa que estás con 100.000, 200.000, el importe que tú quieras, estás entrando a comprar un montón de inmuebles. Eso significa que vas a participar de todos los beneficios de todos esos inmuebles, lógicamente, por el efecto apalancamiento. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama el lote completo. El tiempo estimado, 9 meses, lo estimado entre 6, 9, 10 meses, lo que vamos a tardar en ese lote o en deshacernos de él, venderlo, porque lo que hacemos es ese lote, lo vendemos, ¿vale? Y lo que queremos es, lógicamente, ese beneficio de cada uno de ellos. No ponemos precios altos porque los vendemos generalmente a inversores. La rentabilidad es de un 25%, ¿vale? O superior. Y mira lo que pone abajo. Recuperas el capital y los beneficios mediante factura. Y también mediante inmuebles. ¿Cómo mediante inmuebles, Juan? Sí, tú como eres socio, vas a cobrar, por supuesto, recuperas cuanto antes el capital, que es nuestra obsesión, que tú rápidamente en los primeros 6 meses recuperes el capital y luego ya los beneficios mediante factura, todo inmaculado y súper legal, y algún inmueble. ¿Por qué algún inmueble? Porque va a haber inmuebles que nos vamos a repartir los socios. ¿Por qué? Porque va a haber inmuebles que van a estar alquilados, seguramente algunos de ellos. Los bancos y los fondos de inversión te dan inmuebles alquilados, que no pasa nada, te están pagando las rentas, pero es una manera de repartirnos esos beneficios. Si tú no quieres inmuebles, bueno, pues los vendemos y ya está, ¿no? Pero es otra manera de lo que te decía antes. ¿Te acuerdas que mi ilusión y mi objetivo es que tú tengas un patrimonio inmobiliario en menos de 5 años? Esta es una vía. Esta es una vía muy rápida para que lo logres. Es una opción. Puedes elegir la 1A o puedes elegir la 1B, que es lo que decía antes. La 1B es simple y llanamente que si has puesto 100, 200 o 300 mil euros, te vamos a asignar con un contrato de compra-venta. Todo el trabajo lo hacemos nosotros. Tú puedes dedicarte a tus negocios, a tu actividad, a tu profesión y nosotros te vamos a ir informando puntualmente de todos los pasos. Pero quiero que sepas lo que hacemos. Y de hecho te vamos a consultar. Esto no es que das el dinero y te olvidas. No, no, estamos a tu lado y eres socio nuestro. Si te hemos asignado 3 inmuebles, un inmueble o 4 inmuebles, lo que vamos a hacer es venderlos y repartir los beneficios en un 65-35%. 65% para ti, que has puesto el capital, y 35% para nosotros. Esa rentabilidad, pues la que tienes ahí en pantalla, del 15 al 35% de dinero que se ha dispuesto y el tiempo estimado aproximadamente unos 6 meses, ¿vale? Esa es la 1B. La opción número 2 es muy simple. En la primera sí que somos socios y aportas un capital y en la segunda a partir de 40, 50, 60 mil euros puedes comprar directamente. No tienes que darnos el capital a nosotros. Simplemente, ahora lo explicaré más adelante en la siguiente diapositiva, simplemente tienes acceso a estos inmuebles que no salen publicados en la calle, ¿vale? Lo ves, lo pone ahí. Acceso a inmuebles, precio inversor, tú compras directamente con una rentabilidad de un 15% estimada. Unos honorarios, puede ser que compres o bien para alquilar tú, porque quieras alquilar tú y tener una renta, o porque quieras, por ejemplo, venderlo, dejar el piso mono o lo que sea y venderlo, ¿vale? Ahí nosotros te vamos a ayudar. Hay unos honorarios de un 3, un 5% porque tú adquieras ese inmueble o los inmuebles que quieras, ¿vale? Hay gente que entra en esta modalidad, hay que hacer una provisión de 6.000 euros, que esa provisión se devuelve en el caso de que no quieras comprar nada, ¿vale? En 60 días. Y si quieres comprar algo, pues directamente se descuenta de los honorarios que están fijados ahí. Un 3% para compras de más de 199.000 euros y para compras de menos de 199.000, un 5%. Todo muy transparente, con un contrato y muy sencillito. Pero aquí digamos que eres tú el que haces el trabajo, porque tú eres el que compras directamente a la escuela de inversión, al grupo de empresas nuestro. ¿Vale? Bien. Rápidamente, ¿qué es arrendamiento de servicio? La número 3 y ya estamos acabando. Búsqueda selectiva de inmuebles, valoraciones reales de inmuebles, negociación con vendedores o compradores, dosieres de venta, arquitectos, todo lo que tú necesites lo puedes pedir a la carta en esta opción número tercera. ¿Quieres ver ejemplos de operaciones? Como dice José Mota, hoy no, mañana. No es mañana. Nos mandas un correíto. Pero no queremos hacer pesado este webinar, todo lo contrario, queremos que sea ágil. Si tú quieres ver ejemplos de operaciones, ya sabes, nos mandas un correo, un WhatsApp, nos llamas por teléfono, nos vienes a ver lo que tú quieras y te enseñamos esas operaciones o te mandamos las operaciones para que veas esos ejemplos o nos vemos y te enseño operaciones reales para que veas cómo funcionan.
Tenemos otra división, tenemos otro departamento que es de trading, ¿vale? Mercados financieros, divisas, Forex, Nasdaq, es decir, lo que es la bolsa, algo que a mí siempre me ha atraído. Bueno, dentro de lo que es el trading, esto también en una única diapositiva te lo explico, porque hoy, lógicamente, la protagonista son los inmuebles, ¿vale? Pero básicamente, ¿qué es? Básicamente, nosotros tenemos una serie de traders que están seleccionados, que operan, que saben operar y conseguir unas rentabilidades majas, simpáticas. Y me encanta este modelo de negocio porque el dinero no sale de tu bolsillo. Es decir, nosotros te hacemos todo. Te abrimos la cuenta, te ayudamos a abrir la cuenta en un broker homologado, en un broker donde tú estás viendo el dinero, lo puedes retirar en tu momento. Está a tu nombre, ¿vale? A partir de 5.000 euros, 5.000 o más, está a tu nombre y tú vas a ver cómo nuestros traders, que lo que hacen es conectarse a la cuenta del broker, pero no pueden retirar ni siquiera un euro, ¿vale? No pueden tocar el dinero y esto es lo que me gusta. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues van a estar operando y vas a ver las rentabilidades. Nosotros tenemos un histórico de operaciones, lo puedes pedir, igual que te he dicho, solicita el ejemplo de operaciones de inmuebles, puedes pedir un ejemplo de operaciones de trading de nuestros traders que están seleccionados. Entonces, nosotros hacemos ese trabajo. Pero lo bueno es que tú tienes el control de todo, no nos tienes que pagar absolutamente nada, que sepas que el 65% de los beneficios son para ti y el 35%, ese 35% es para nosotros. ¿Quién nos va a pagar? Los traders. El broker paga al trader y nos paga a nosotros. Por lo tanto, todo muy limpio, muy sencillo, muy transparente y es un modelo que a mí me enamora porque el riesgo aquí, bueno, sí, puede ser que se pierdan operaciones, ¿vale? Pero ¿cuál es la media, Juan? La media suele ser un 8% mensual, ¿vale? ¿Me tienes que creer? No. ¿Me tienes que negar? No. Simplemente pide ejemplos de operaciones y lo ves, ¿vale? Si quieres más información, pues te pasaré con mis compañeros que son los cracks de estos temas, ¿vale? Yo me dedico más al tema, como bien sabes, de inmuebles. Bueno, aquí tienes las dos posibilidades, a partir de 5.000 o 5.000 en trading y a partir de 100 o 100 o 100.000 o no, depende de si quieres la opción 2, ¿vale? Que es menos capital, pero directamente compras tú. Pero si quieres la opción 1, donde entras como socio, como préstamo participativo, es 100.000 o más, ¿vale? El capital. Bien, una pregunta de mi amigo Anso Pérez, que siempre me está enseñando, ¿no? Y nunca uno debe dejar de aprender. Esta pregunta me dice, Juan, esta la tienes que hacer sí o sí siempre, después de cada presentación. Con lo cual, agradezco a Anso este consejo tan brutal. No quiero que me contestes ahora porque nos quedan muy pocos minutos y quiero contestar alguna pregunta que tengáis, pero sí te pido que apuntes en un papel de todo lo que te he contado, qué es lo que más te llama la atención, qué es lo que más te apetece, qué es lo que más te gusta. Eso me va a ayudar a mí también a saberlo, ¿no? ¿Y qué es lo que menos te ha gustado? Oye, pues mira, que esto me chirría, ¿no? Pues un poco, no para rebatir ninguna objeción, pero para conocer un poquito qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos, ¿vale? Por lo tanto, encantado de que hagas ese ejercicio también. Bueno, si quieres participar con nosotros en el club, tienes ese correo inversiones@laescuelainversion.com, el teléfono de centralita 915498508. Si vas a la web clubinversoresinmuebles.com, tienes un WhatsApp directo para que puedas WhatsAppear con nuestro equipo en directo y bueno, puedas plantear cualquier duda o pregunta. Tienes la página web clubinversoresinmuebles.com y nuestras oficinas en Getafe y en Madrid, en Paseo de la Castellana 95, planta 29. Bien, el próximo webinar, ¿cuándo estaré con vosotros o con aquellas personas que vosotros, si queréis invitar a alguien para que conozca este club? Lógicamente traeré material de valor nuevo también para que te puedas llevar información potente. Será el próximo 28 de marzo. Ahí tenéis. Aparecerá en los próximos días para que os podáis registrar quien quiera. El próximo 28 de marzo, a la misma hora, a las 7 de la tarde, aquí estaré con todos vosotros o con quien quiera venir, ¿vale? Regalo, regalo para todos los que estéis aquí. Os dije, si aguantáis hasta el final, os voy a dar un regalo. Saca tu móvil, ¿vale? Saca ahora mismo, si puedes, tu móvil del bolsillo, que seguro que lo tienes, o en la mesa donde esté, y vete a esta URL, juanaro.com/regalo. Juanaro.com/, lo puedes hacer luego. Lo puedes hacer cuando quieras. ¿Qué te va a ocurrir? Que te van a, si tú dejas tus datos, te van a aparecer un pack de audios de inversiones y un pack de audios de finanzas para que te los puedas descargar en el ordenador o directamente los puedas escuchar desde el móvil, ¿vale? Este es un regalo para ti. Un lote, un pack de audios MP3 especiales para que, bueno, puedas seguir aprendiendo más sobre inversiones y sobre inmuebles. Ese es el regalo para ti por venir. Nos vamos con una frase, bueno, no nos vamos, me quedo un ratito contigo para ver qué Magdalena qué me puede decir de las preguntas.
Ahora lo miraremos. Y mira esta frase de esta gran emprendedora y una mujer que sufrió mucho para que le publicasen su primera novela, lo que es la vida, ¿no? J.K. Rowling, la creadora de la saga de Harry Potter. Mira lo que dice: son nuestras decisiones las que muestran quiénes somos realmente más que nuestras habilidades. Es verdad, las decisiones marcan nuestro devenir, nuestro futuro. Y creo que por mi parte, creo que esto es todo. Vamos a ver, que no me quede nada más. Bueno, ahí tenéis más información, cientos de podcasts, cientos de vídeos en el canal de YouTube, Instagram, ahí tenéis todo, ¿no? Twitter, la página de Facebook, donde voy cargando también información de potente. En Spotify también tenéis un montón de audios de Juan Aro, si queréis seguir escuchando cosas que os puedan aportar información potente para que vuestra vida sea mejor. En iVoox, Spotify y en Podomatic. Lo tenéis todo en las redes. Tenéis el número de WhatsApp 660 39 27 79 y el mail info arroba juanaro.com, ¿vale? Y nuestras oficinas, como hemos comentado anteriormente. Bien, vámonos con esas preguntitas. Terminaremos en 5 o 10 minutos. Bien, mira, justo quería que durase una hora el webinar y creo que lo voy a clavar. Algunas preguntitas, no os preocupéis si no contestamos a todo el mundo. Nos mandas las preguntas por mail, nos llamas por teléfono, nos mandas un WhatsApp, lo que quieras y encantado de ayudarte. ¿De acuerdo? Así es que vamos con las preguntas. Me dice que la primera es de Manuel Carriel. Dice, ¿cuánto dinero se necesita para poder estar en el club? Lo hemos comentado, es decir, depende de la modalidad que elijas. Pueden ser 6.000 euros si es una provisión de fondos para la opción número 2 y si es la opción 1, pues 100.000 o más de 100.000. ¿Vale? Buena pregunta. Tenéis que revisar el contrato de préstamo participativo, lo podéis solicitar el contrato para que mis compañeros os lo manden y si queréis una entrevista, una videoconferencia y demás, encantado, o una llamada telefónica, lo que queráis. Melissa nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los requisitos para tener una sociedad que pague impuestos sociedades? Melissa, mándanos un mail, mándamelo si quieres. Bueno, a mis compañeros, yo luego a mis compañeros le daré el artículo. Hay un artículo muy bueno que tenemos recopilado. Y si lo recibe Magdalena o Raúl, que lo sepan, se lo haré llegar ese artículo para que te lo haga llegar a ti. Los requisitos para tener una sociedad que pague un 3,75. Ya he dicho que uno de ellos es que tienes que tener 8 viviendas a nombre de esa sociedad que sean viviendas para alquilar, ¿vale? Pero hay algunos requisitos más, pero son perfectamente asumibles. Y eso te permite pagar muy poquitos impuestos legalmente, un 3,75, y luego lo más bonito son esas 8 rentas. Y luego, Melissa, te digo otra cosa. Lo más importante que es que tu patrimonio ha subido. ¿Por qué ha subido? Porque esos 8 inmuebles comprados ahí fuera te van a costar un 30% más. Comprados con nosotros te va a costar un 30% menos, como poco. Por lo tanto, ya tienes un 30% más de patrimonio, ¿vale? Esto es importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque a lo largo del alquiler también van a subir. Sí, ya sabemos que habrá una crisis dentro de X años y volverán a bajar los inmuebles, pero ahora estamos en una tendencia alcista. Hay que aprovecharla. Francisco, la otra pregunta, creo que no sé si hay alguna más y si no lo dejamos aquí, si hay dos últimas preguntas, la de Francisco y una más y si no ya os digo, lo podéis mandar. Y ya acabaremos con un par de vídeos, un vídeo de mi gran amigo y maestro Anso Pérez. Vamos con ella, la siguiente. En acciones me quedo con el 65% de la rentabilidad de los inmuebles. De ese 65% tengo que pagar impuestos. Yo es que soy muy corto, ¿eh? Aunque parezca aquí que controlo, aquí me pierdo con esta pregunta. Me dices en acciones, figúrate que la rentabilidad, no sé si te voy a contestar y si no, Francisco, me escribes en el chat. Me dices en acciones me quedo con el 65%. Sí, efectivamente, los porcentajes son los mismos. En la opción 1, porque la opción 2 tú compras directamente. Ahí tú el beneficio es el que tú, es tuyo, es decir, tú has comprado el inmueble y ya está. Un inmueble a precio inversor, ¿vale? Esa es la opción 2. En la opción 1, 65% de los beneficios. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Que al ser un lote, participas de un montón de decenas de inmuebles con un capital muy pequeñito. Por lo tanto, la rentabilidad es mayor. En el caso de la opción 1B, pues lo mismo, 65%. En el caso de las acciones, del trading, de lo que es, no sé si acciones te refieres a bolsa o te refieres a otra cosa. En el trading, lo mismo. De cada operación del trader, el 35% el broker lo separa y el 65% te lo ingresa en el acto. La disponibilidad del capital y de los beneficios es inmediata. Es inmediata, todos los meses, todas las semanas, puedes recoger el capital, todos los días si quieres, el capital y los beneficios, ¿vale? No sé si. Ah, bueno, me dices luego, de ese 65% tengo que pagar impuestos. Tú sabes que
Las dos únicas cosas ciertas en este mundo, ya sabes cuáles son, Francisco. Te vas a morir y yo también, aunque yo me quiero congelar, pero nos vamos a morir los dos y vamos a pagar impuestos, sí o sí. Ahora, el juego está en pagar los menos posibles de forma legal, ¿vale? Por lo tanto, y si ya quieres saber más, pues ya sabes, tienes ahí el libro, que lo vuelvo a poner ahí. Disculpadme que haga publicidad de mi libro, pero bueno, es mi niño pequeño, como mi hijo Coco Aro, mi perro, mi Yosai, que es otro hijo que tengo, pues aquí tenemos el siguiente hijo. Si tú quieres reducir, y ahí pongo y explico muchos trucos para que pagues pocos impuestos que lo utilizan los ricos, ¿vale? Son 92 trucos muy chulos. Te puedes llevar tres esta noche directamente en la página web Los trucos de los ricos. Y si quieres ser de los primeros en comprarlo, porque aparecerá publicado el día 5 de marzo, pues tienes ahí Amazon, la URL de Amazon, ¿vale? Espero haberte contestado. Y me dice, no, bueno, te voy a mandar, le digo lo mismo a Gaspar González, ya es la última pregunta, le digo lo mismo a Gaspar González que nos dice, solo viviendas o sirven inmuebles como locales, ¿vale? Te voy a mandar ese artículo para que lo veas, ¿vale? Pero estamos hablando de viviendas, ¿de acuerdo? Viviendas. Pero repito que la ley es muy antojadiza, de repente cambia y también depende de la comunidad autónoma. Pero por lo tanto, siempre uno de los departamentos que vas a tener acceso a nuestro club es un departamento jurídico y fiscal para todo este tipo de cosas, para que te den todo este tipo de información, ¿vale? Si te unes a nosotros dentro del club. Muy bien, gracias Magdalena por tu apoyo, eres un sol. Gracias a vosotros por intervenir, por participar, por hacer preguntas y sobre todo felicitarte por lo que te decía, ¿no? Porque para mí eres una persona que hay que tener en cuenta porque vivimos en un mundo donde, repito, el tema del dinero, el tema de las inversiones, el tema de los ricos, el tema de los impuestos, el tema de la calidad de vida, pues parece como que es un tema tabú, ¿no? Como el sexo y otras cosas y la muerte, ¿no? Y yo creo que no, que tiene que ser algo natural, porque al final nos vamos a relacionar con el dinero toda la vida. Bueno, nada más, amigos, me marcho. Un placer estar con todos vosotros. Os seguiremos ahí, a vuestra disposición, todo el equipo. Seguimos creciendo, seguimos queriendo que nuestros socios crezcan, obtengan rentabilidades, como ya están obteniendo muchos de ellos, positivas e interesantes. Y ya sabes, a vuestra disposición. Feliz 2019 para todos, que tengáis el mayor de los éxitos y os dejo con dos vídeos cortitos que os aporten valor. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo. Primero el vídeo de Anso Pérez, La cultura del sí, bonito vídeo, y luego el vídeo live de Jay Shetty. Nada más. Chao. Hasta pronto. ¿Consideras que la gente en tu empresa se implica relativamente poco? Pues entonces lo más probable es que en tu empresa reine la cultura del no y hay que conseguir pasar a una cultura del sí. ¿Qué significa la cultura del no? La cultura del no es un ambiente en el que la gente ha visto que es peligroso proponer y peligroso arriesgarse, porque eso conlleva un coste o un castigo. Cada vez que han intentado proponer a alguien, alguien les ha dicho esa idea no funciona, esa idea no es buena o lo que acabas de hacer no está bien. Y por tanto, la gente se ha cerrado y ha dejado de proponer o arriesgarse en el futuro. Fijaos qué bonita esta frase. Aplaudir a alguien por dar el paso 1 es eliminar su miedo a dar el paso 2. Cuando aplicamos esa máxima en el trabajo, estamos haciendo que reine la cultura del sí. ¿Cómo se consigue que haya una cultura del sí en el trabajo? Muy sencillo, es simplemente en una primera instancia se acepta absolutamente todo. Y ya después, en una segunda fase, se corta lo malo y se filtra para que se quede solamente lo bueno. Cuando hacemos esto, la gente entiende que es seguro proponer, que es seguro arriesgarse y tendrá mucha más motivación para hacerlo. Con lo cual, la conclusión es muy sencilla y lo que dice es, aplaude primero. Cuestiona después.